fábrica de cabañas El Picapalo, Entre Ríos, Argentina. En el kilómetro 14 del acceso a Villa Paranacito te vas a encontrar con las cabañas Puerto Alto Delta. Cabañas para 5 o 6 personas totalmente equipadas en un paraíso donde abunda la naturaleza, paz y tranquilidad. Rodeadas por arroyos propios que tienen muy buena pesca de tarariras, dorados y variada. En Villa Paranacito, a 170 kilómetros de Capital Federal, te esperan las cabañas Puerto Alto Delta para que pases un fin de semana en familia o con amigos. Comunicate al teléfono 1165 57 71 48 o www.puertoaltodelta.com o en Facebook Turismo Puerto Alto Delta. El Club de Pescadores te invita a asociarte pagando la misma cuota de ingreso del año pasado, con acceso al club frente al aeroparque y también a las sedes de Barca Grande, Chascomús, Santa Clara del Mar y El Guazú, con excelente pesca durante todo el año y además unas instalaciones de primer nivel. Podés disfrutar del club durante las 24 horas del día. Comunicate al WhatsApp 11 40 39 35 33 o al teléfono 4773 3636. Visita www.club-delmediopescadores.com.ar. Caño total. Smog del Lexus. Mirá qué preciosura. Cuerpo de grafito. Fíjate la terminación que tiene ya alivianada. Carretel metálico. Color blue, azul. Freno magnético, 10 posiciones, punto a punto. 6-3-1 la relación. Manija balanceada, metálica, con un agarre de goma. 6 kilos de arrastre. 100 metros del 35. En las dos versiones. Zurdo y derecho. ¿Qué más podemos decir? Y el precio es sensacional. Está en promoción, está con un 20% de descuento, no tiene más que llamar, pasar por el Pez Gordo y recuerden que en el Pez Gordo realmente pueden hacer negocio. Lo despido con estas dos preciosuras. Smog de Lexus. En Rincón de Milver Tigre, El Arco Iris. Verdulería, frutería, carnicería y almacén. Venta mayorista y minorista. Solicita el delivery sin cargo. Visita El Arco Iris en calle Santa María 3061 Tigre, a solo 5 minutos del Nordelta. O comunicate al teléfono 4731-0705 o al WhatsApp 1522-833831. La mejor fruta y verdura de la zona. Guarda, Charlie.
Me cortó el señuelo. La mierda esa. Pare. En Payo Argentina, nuevo señuelo Tigra para la pesca de dorados y surubíes. Señuelos Candy Crank y Chitara, especialmente diseñados para la pesca de tarariras. Remeras urbanas 100% de algodón con excelentes diseños. Comunicate al 11 57 61 50 47 o al 11 66 07 7172 o en Facebook Payo Argentina. En Villa Constitución, provincia de Santa Fe, pesca junto al guía Nicolás Salinas. Salidas diarias para la pesca de bogas, dorados, tarariras, surubíes y toda la variada de río. Todas las modalidades de pesca, fly cast, pike cast, spinning y con carnada. El servicio incluye guiada de pesca, combustible, carnada y almuerzo. Comunicate al 549-3364-026359 o en Facebook. Let the River Run, Villa Constitución. Nuevos señuelos Renzo Cabrera, especialmente diseñados para la pesca de dorados y tarariras. Existen en todos los formatos, colores y modalidades, de superficie, media agua y profundidad, construidos con excelentes materiales de madera o de poliuretano. Comunicate al teléfono 3582 407515 o visita el Instagram lures-renzo-cabrera.
la línea de lubricantes de la línea Yamaha, que Yamaha Motor Argentina importa al país, tanto sea para motores fuera de borda como para motos de agua y también para hacer el mantenimiento preventivo de todas sus unidades. Si usted está buscando un lubricante ya sea para pata o como para el trim, lo tenemos. Si busca también hacer un mantenimiento en grasas o niveladores de combustible, lo puede tener también aquí en Amato Agua. Esto es una película HD, boludo. Sí, sí. No. Mano. Ahí está, ahí está, ahí se va. Ahí se va. Ahí se ve. Sur. No, ¿para que no? ¿La piedra? ¡Oh! ¡Y es un Charlie! La púa. Es un Charlie eso. A ver. Charlie, ¿sabó? ¡Es un Charlie Bangles! Nos cuidamos esta pandemia, cada uno tiene su equipo, pero el mate es muy importante para nosotros. Hoy les voy a mostrar una línea de termos, todos con garantía, todos de primera calidad. Todos los que les ofrezco aguantan 24 horas la temperatura del agua, vienen para frío y calor. Tenemos la línea Brockshol, es una de las líneas más económicas en doble acero. La línea Explorer, la línea Waterloo, con todas las versiones, litro, litro 300, 3 cuartos. La línea Stanley de 1 litro, 1 litro 300, toda la línea de termo con garantía acá en el Pez Gordo. Y a eso le sumamos la línea de vasos térmicos, el nuevo que salió para el Fernet, gigante, el que toma Willy. Después tenemos la el Explorer, después tenés el Loite, los Waterloo, los Spirit, toda una línea de vasos y termos térmicos que anda muy muy bien, lo que está hoy muy de moda, el mate térmico de Stanley. Así que amigos pescadores, pasen por el Pez Gordo, los espero, y desde el Pez Gordo, desde Quilmes, enviamos a cualquier punto del país.
En San Blas, alojate en Cabañas La Soñada a 50 metros del mar. Dormitorio con cama matrimonial y con camas individuales. Televisión por cable, heladera, freezer, baño completo, pileta, estacionamiento interno, quincho con parrilla y asador criollo. Comunicate al teléfono 11 15 61 56 45 44 o visita www.pescarensanblas.com.ar en Facebook Cabañas La Soñada Bahía San Blas. En Berisso, el guía Oscar Creo te invita a pescar toda la variada de verano. Bagres de mar, corvinas, bogas y dorados. Salidas diarias en embarcación tracker de 6 metros 70 a los mejores lugares de pesca. Comunicate al teléfono 2214 18 0559 o visita el Facebook Oscar Creo. Nuevas boyas Puyem, de poliestireno expandido de alta densidad. Boyas para pesca de pejerreyes en todos los formatos, tamaños y colores. También boyas Plop para pesca de traíras. Comunicate al teléfono 11 66 56 6379 o visita el Facebook Boyas Puyem. ¿Pescar pejerreyes grandes? Venía a pescar junto al guía Rubén Lezano en la Salada Grande de Madariaga, partiendo desde el Club de Madariaga. Comunicate al teléfono 2267 53 95 66 o visita su Facebook Rubén Lezano. Los grandes matungos de este espejo te esperan junto a este experimentado guía. Amigos, ¿cómo están? Buen día, 7 de la mañana, estamos sobre la ruta 11, llegando a la rotonda de Mar de Ajó. Acá vamos a doblar a la derecha, hacia el paraje Pavón. Tenemos más o menos unos 40 kilómetros hasta la laguna de Madariaga, esta vez entrando por el pesquero de Chiosa. Así que bueno, vamos a intentar la pesca de pejerrey después de 4 días de viento sur, bastante fresco. Hoy tenemos 13 grados de temperatura, así que parecería ser que está bueno para la pesca de pejerrey, aunque ayer hubo muchísimo viento del sur, muy fuerte. Esperemos que no esté muy batida el agua. Así que bueno, vamos a pescar junto al guía José Vargas y su mujer Leticia, de Urión La Gaby, y bueno, esperamos tener unas buenas imágenes de pesca de pejerrey y vamos a ver si las tarariras con este frío también están activas. Seguimos viaje hasta el paraje Pavón y de ahí tenemos 40 kilómetros de tierra. Vamos a ver en qué estado se encuentra. Acá le mostramos un poquito, a ver, este es el camino hacia paraje Pavón y luego ya
tomamos el camino de tierra. Seguimos viaje entonces. Bueno, ya llegamos al paraje Pavón. Acá hay una bifurcación. Tenemos que tomar hacia la izquierda, como yendo hacia General Madariaga. Estamos yendo a un lugar de pesca de los pavos de Madariaga. Acá hacemos una rotonda y doblamos a la izquierda. Comienzo del camino de tierra. Vamos a ver, pesquero Choza, ahí está, bajada náutica, la salada. Viene el pesquero 5 soles y parece que está bueno el camino. Así que bueno, ahora tenemos que seguir y más adelante retomamos hacia la derecha con el destino de hoy, que sería pesquero Choza, Laguna de Madariaga. Bueno, luego aproximadamente unos 600, 700 metros, acá se bifurca el camino y doblamos a la derecha. Igual está señalizado con carteles que indican el acceso a los pesqueros. Seguimos con un estado del camino bueno, a pesar de que hubo días de lluvia, se mantiene en buen estado. Hay mucha sequía en la zona, así que bueno, seguimos viaje. Bueno, luego de hacer estos kilómetros, llegamos a esta bifurcación. Acá tenemos el cartel que nos indica doblar a la izquierda. Pesquero de Choza, últimos kilómetros hacia la laguna. Este camino suele ser el más complicado con días de lluvia. Fíjense que a los costados está difícil, pero en estos momentos se encuentra en muy buen estado. Así que tengan en cuenta, si llueve, no vengan o averigüen cómo está el estado del camino. Últimos kilómetros para llegar entonces a la laguna de Madariaga, pesquero Choza. Acá, acceso a los pesqueros entonces, a la izquierda 5 soles y a la derecha pesquero de Choza. Ahí tienen el teléfono por si se quieren comunicar, 02257-1553-9472. Seguimos un poquito más y llegamos. Y aquí estamos, llegamos al pesquero Choza, laguna de Madariaga. Aquí estamos entonces con una laguna movidita, viento sudeste, sur, así que bueno, espectacular. Un lindo día. Vamos a ver cómo se comporta el pique. Buen día, José, ¿cómo estás? ¿Cómo va, Gaby? ¿Todo bien? Bueno, acá estamos Madariaga, pesquero Choza. ¿Cómo podemos hacer algo? ¿Qué viene la pesca estos días? ¿Qué sabes? Y mirá, últimamente hace 10 días el agua estaba muy caliente, la pesca era poco y nada. Difícil. Muy, muy difícil. Y bueno, vamos a ver qué pasa ahora. Ya hace 4 o 5 días que hubo viento, bajó la temperatura del agua. Vamos viento a probar. Sur. Vamos a probar a ver qué pasa. Vamos a ver si hacemos un pequeño garete, ir buscando el pejerrey. Y bueno, y si no, por la tarde vamos a ir a hacerle a las tarus, que esa sí es. Esa no falla. Esa no falla, viste. Son lindas, grandes. Pero bueno, vamos a probar suerte con el peje hoy, a ver qué es lo que pasa. Primero vamos al peje y después vemos. Correcto, vamos a ver qué pasa. Y bueno, nada, el día está espectacular. Se presta la mañana. El viento está ideal, así que bueno, vamos a ver qué. Vamos, José. Qué es lo que pasa. Dale, gracias. Por favor.
Vamos. ¿Qué zona es esta? Y este sería... ¿Fernández? No, este sería llegando al Monte El Cuadrado. Ah, ahí, sí. Se lo voy a volar, así que... Bueno, parece lindo. Esto está clavado. Mirá. Justo del labio. Sí. Ahí está. A por el culo. Y así. ¿Ya está grabando? Tan difíciles. Venimos acá a volar cerca de la embarcación, pero no tienen que ver. Este picón me parece la brazolada más larga. La cara. Olfatealo, hermano. Mirá qué gordo que está. No lo dice. ¿Cómo va a comer? Mirá la panza que tiene. Mirá. Ah, buen pescado. Mirá, gordo. Mirá el lomo. Ahí está. Ahí viene. ¿Que viene con la colita atrás? Sí, un peje. Un peje. Bueno, hay otro, Gaby. Vamos, Están cortando, pero algunos peleándola. Ah. ¿Cómo creas la suya? Está difícil, Ah, lindo pescado. Está difícil, Gaby. Ah, vale, eso hay que reconocer. Ahí es donde se ve. Ahora se ve el pescador, dice, ¿no? Hay que, claro, hay que ponerle ganas arriba al bote. Y bueno, pesado. Está saliendo, che. Es lindo, macizo. Ah, hermoso. Bueno, la salada da esto. Ahí estoy, ahí estamos. Bien. Cuesta, pero sale. Vamos, vamos. Lindo. Vamos, vamos. Bueno. Tenían que empezar a comer. Hay que esperarlos nomás. En brazolada larga, esa. Mira que pesadito, hermoso. Vamos, José. Mira que pescado, José. ¡Cajamos! No, pero. ¿Soltó? Mira, se soltó ya. Sí, no, viene muy finito del labio. Está pícaro para comer. Menos mal que lo prepoteaste un poco, Pero bueno. Mira que pescado. Buen pescado. Esto da la salada. Y esto es lo que tiene la salada, Martín. Lindo, che. Y la salada larga, ¿viste? Sí. Mira, viene con una imperfección, mira. Sí, ahí tienen. No la galla. Sí. Ahí tengo acá. Un buen pescado. Hermoso, che. Sí. En la salada grande de Madariaga, pesca los grandes matungos junto al guía José Vargas. Salidas diarias en embarcación Tracker de 6 metros 40. Comunicate al teléfono 227-527404 o visita el Facebook Murión La Gaby.
Bueno, estamos en plena temporada 2021, verano total, mosquito total, lluvia total, febrero, pero siguen las promociones en el pez gordo. Hoy les voy a comentar, Callan los Rockers pegaron en punta toda la temporada y estamos con un precio módico, un precio muy bueno de fin de temporada. ¿Qué es lo que les quiero decir? Que tenemos toda la línea de Rocker a un precio bueno, con muy buenos descuentos, no tiene más que llamarnos por teléfono, está toda la línea, el Rocker One, el Way, el Mirage Fishing, el Warrior, el Way Fishing, la Moda Total, el bote pescador, aguantan kilos, son livianos, así que amigos pescadores, llamen por teléfono, pasen por el pez gordo, que van a encontrar realmente unos precios buenísimos y lo enviamos a cualquier punto del país. Nos vemos en la próxima. De Zárate, en el kilómetro 108 de la ruta 12, te vas a encontrar con el puesto El Amanecer. Todas las carnadas, importantes descuentos nombrando el programa del pescador. Comunicate al 03489-340592 o al 11-744-0602. Facebook Andrés Fonseca. Carranza Pesca te invita a pescar en el paraíso del pescador, San Blas. Cuenta con embarcación de 20 metros lora totalmente equipada y alojamiento de primer nivel. Comunicate al 02920-499258 o en Facebook, Carranza Pesca Turismo. La Peña de Alejandro te invita a su próxima salida de pesca Villa Cañas temporada 2020 con el servicio Full Food. Traslado, desayuno, cena, embarcación tracker con guía y carnada. Y asistencia al viajero, salidas desde Microcentro, Ituzaingó o Liniers. Comunícate al teléfono 11-312-25-554 o por mail aeropesca@hotmail.com. Nuevas boyas Puyem, de poliestireno expandido de alta densidad. Boyas para pesca de pejerreyes en todos los formatos, tamaños y colores. También boyas Plop para pesca de trailas. Comunicate al teléfono 11-66-56-6379 o visita el Facebook Boyas Puyem. Llegó marzo y en Revista El Pato te damos clases de pesca, caza y aventuras. Pescamos los grandes trofeos de Itatí, también tarariras en los diques de Córdoba, dorados en el río Dulce, truchas en la Patagonia y un amplio informe de la costa atlántica. Además, todo lo que se viene en la temporada de caza mayor en Argentina, afilado de cuchillos, calibres de armas y mucho más. Revista El Pato, pedila ya en tu kiosco o suscríbete a la edición digital en www.revistaelpato.com. No te la podés perder. Vamos, Leti. ¿Qué no? Dale, vos traes que está el pescado, está. Ah, venía. Sí. Pescado lindo, saltó dos veces allá lejos. Como siempre la caña tensa. ¿La tocaste? Ah, que la
pescado. Sí, qué grande, mirá el pescado. En el palito. Muy buen pescado. Costó, pero salió, eh. Dio unos saltos allá lejos. Venía hermoso. Saltando, pero. Bien, Leti. Mira qué pescado. Ay, pesa. Qué pesa. Pesa. Más vale. No va que va. Vos siempre vas a querer hablar la noche. Me pinché la nariz, por eso. ¿No le gustó? No. Vamos con otro. Están saltarines, ¿no? A ver que los clavá. Están saltarines, pero está difícil, ¿eh? Está pegado. Está difícil, sí. Sí, no, yo sigo insistiendo en eso. Pero bueno. Hay que venir y pescarlos. Son buenos pejerreyes, lindo tamaño. En la última, y abajo, en la última y abajo, pico, mirá, la solada larga, cuidarlo. Ahí vamos. Espectacular. Está medio flojita la estrella, pero va a dejarla así. Re lejos, más de 100 metros más. Sí. La vamos a hacer trabajar, ¿entendés? Va a sacar unos caños, Leti. ¿Viste? Te dije que me iba a dar cuenta, se tenía pique. Se mostró solo. Empezó a saltar allá lejos. Así la cansamos, ¿viste? ¿Ya está cansado? ¿A quién? ¿A la pescadora o al pejerrey? No, la pescadora está cansada. La de atrás. Oh. Uy, qué lindo pescado. Era bueno nomás, ¿eh? Afloja la hijez. Era bueno, che. Allá de lejos vino. Muy lindo pescado. Esto es lo que tiene María. Está difícil, pero viste, te clavó un pescado de esto y quedas loco ya. Mirá qué pescado, gordo. Muy lindo. Con la cañita ahí, quédate. Al revés. Ahí vamos.
pesca y diversión. Igual le vamos a ir. Sí.